En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí, la justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán, y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Queridos hermanos y hermanas, la situación que describe esta página del Evangelio de San Juan nos pone en un dilema, en un paradigma difícil de resolver. Hay una condición paradojal para que venga el Espíritu Santo, para que seamos llenos, llenas de ese amor de Dios que habitará en nuestros corazones y en el corazón de la Iglesia como en su propio templo. Es necesario la partida de Jesús. Nosotros quisiéramos, sin duda, gozar de ambas cosas plenamente. Nunca quisiéramos, para ganar algo, perder otra cosa tanto más valiosa. Es un misterio de fe que quisiéramos aprender a aceptar con un corazón y una mirada de auténticos creyentes. Es necesario morir para vivir. A veces también es necesario perder para encontrar algo. Por eso, en el contexto de nuestra preparación a Pentecostés, quisiéramos aceptar la palabra de Jesús hoy día. Es necesario que yo me separe de ustedes para que, como enviado del Padre que sigo en este mundo, yo de vuelta, junto con mi Padre, les enviemos al Espíritu Santo. Que el Señor nos regale esa generosidad y esa madurez cristiana que tantas veces en la vida tendremos también que afrontar. A Cristo Jesús, el enviado del Padre, el mismo que de junto al Padre nos promete, nos enviará el Espíritu, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Oremos juntos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.